A partir de la hora, nos vamos a tomar las trochas. En este momento acompañamos a la Policía Metropolitana de la ciudad de Cúcuta a un dispositivo de seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela. Acompáñenos a ese dispositivo con la coronel Sandra Janet Mora Morales. Y eso no es venir a explotar joven a la gente. No, madre, no, porque la frontera está abierta, hijo. Y está abierta entre los dos países. ¿Listo? Entonces no se venga a aprovechar de una persona. Aquí nadie tiene por qué cobrar y traerlo, arriesgar la vida de dos niños. ¿Sí? Y que me le pueda afectar. Sí, de una vez reconocimiento a este señor. Soy la coronel Sandra Mora, la comandante de la Policía Metropolitana. ¿Listo? La fuerza pública le da la bienvenida, pero como corresponde, legalmente. Legalmente, entonces por favor procedamos. Si los niños y alguna situación, los devolvemos y hacemos el procedimiento migratorio acá. ¿Listo? Por favor. Nos encontramos en este momento en la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela. Hemos observado la presencia de migrantes a quienes les cobran de 10 a 20 dólares por pasar por este rollo. Algo que parece inaceptable, ya que la frontera se encuentra totalmente abierta. Ya hay muchos compañeros que ya vienen y le dicen, no, por ahí los cobran, mejor evadan el puente. Control de las trochas. A partir de ahora, hemos venido haciendo un reconocimiento de las trochas ilegales que están trayendo de una forma inhumana a personas, ciudadanos extranjeros de diferentes países, especialmente del país de Venezuela. Reprochamos como fuerza pública, como Estado, como representantes del Estado, reprochamos estos actos que son indignos para un ser humano, para los niños, las mujeres y las personas que buscan un sueño. Pero también les queremos decir a los delincuentes que venimos haciendo un trabajo y a partir de la hora nos vamos a tomar las trochas. Es un llamado que nos hace la comunidad, vamos a hacer el control exhaustivo de las trochas, no más pasos ilegales hacia los territorios fronterizos. Interinstitucional en el área metropolitana sobre la línea de frontera para poder generar unas condiciones óptimas de seguridad atacando los diferentes factores de inestabilidad que vienen siendo transversales a el espacio fronterizo. En nuestros micrófonos también estuvo el secretario de Seguridad de la Alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Escuchemos sus declaraciones. Identificado algunos pasos donde se están sacando los vehículos robados, las motos hurtadas que se roban en la ciudad de Cúcuta. Inclusive están siendo utilizados para la sacada o la salida de secuestrados que se realiza en el área metropolitana de Cúcuta. Y se ha activado un plan que se ha llamado Libertad y Orden por parte de la Administración Municipal, que lo que hace es fortalecer las capacidades de la Policía, de la Fiscalía y del Ejército Nacional para precisamente intervenir estos pasos ilegales que no solamente están en la zona rural, sino también en la zona urbana de Cúcuta. Empezando un trabajo de caracterización de cada uno de estos pasos ilegales para identificar si estos pasos están ubicados sobre predios privados o predios del municipio para iniciar las respectivas intervenciones también en extinción de dominio que se van a realizar. Bandas transnacionales las que tienen en este momento el control de los pasos irregulares conocidos como trochas y precisamente en un trabajo de inteligencia y de policía judicial que viene avanzando para identificar e individualizar a las personas que integran estas organizaciones criminales. Neutralizar los pasos ilegales es el propósito del gobierno del norte de Santander a través del gobernador William Villamizar Laguado, a través de las autoridades de la policía y el ejército nacional. Desde La Trocha, La Playita, en frontera colombo-venezolana, informó para todos ustedes Gonzalo Orduz.